Hello, good evening, everyone. Let's start. Okay, we got in here. Let's see. Hello, buenas noches a todos. Bueno, prácticamente, ya, todos. Buenas noches, Stephanie. How are you? Fine. Well, okay, so good evening, Nubia. Good evening, Carla. Good evening, Stephanie. Good evening, Jonathan. That's a Portugal church, Jonathan. Yeah. Yeah, it looks like a Portugal shirt. Is that from Portugal? No entendí. Que la camisa parece como el escudo de Portugal o algo así. Something like that. No sé si estoy equivocado. No, es como de, como de auto, algo así. Okay. All right. So, okay, bien. Entonces, oficialmente, buenas noches a todos. Gracias por estar a. Gracias por estar a tiempo. Okay. We have some information to share tonight. Ahora vamos a ver un tema completamente diferente a los que hemos estado viendo. Pero igual, al principio, recordemos, vamos a hacer un pequeño feedback de la clase de ayer. Okay. So, what were like the most important things that we were discussing and basically what we did yesterday. But before that, pero antes de ello, we're gonna have the attendance list. Voy a pasar asistencia. And then we're gonna continue. Ya que ahora es viernes, Friday. No sé, yo no sé ni por qué me alegro si yo mañana igual trabajo todo el día. Bueno, anyways. Let's see. Amilcar Gustavo, no here. Hey, Amilcar. Ana Claribel, no here. Ana María, not here. Carlos Ernesto is not here. Stephanie Janet, no present. Ah, okay, ahí está. Okay. All right, good. Fátima Alejandra. Presente. Ah, ok, very good. Jonathan Alexander. Present. Ah, ok, good. José Ernesto. No here. Carla Benazir. Present. Ok, very good. Let's see. Natalie Vanessa. She's always, I mean, casi todo el tiempo, siempre, justo a tiempo. Natalie Vanessa, are you there? Presente. Siempre a tiempo, ¿verdad? Siempre. Good. Nubia Zulema. Present. Ah, okay, very good. Romeo Alexis, bueno, viene tarde. Rosa del Carmen. Present. Okay, very good. Roxana Chesenia. Present. Ah, okay, very good. Stephanie Adeline. Yes, we got, I thought it was Stephanie here. Stephanie Adeline. You don't have a microphone? I don't listen to you, Stephanie. I think check the connection. Pruebe la conexión porque probablemente ahí va dando. A ver. Talk. Pruébelo. Hola. Ah, ahora sí.
Ahora sí le funciona. Sí, soy yo. No, 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 no es un holograma. No, es que solo veía que hacía mate y qué le pasa. Okay. Right. Está loquita, dijo usted. No, ¿qué le pasó? Quedó. Ah, mentira, mentira. Ok. Let's see, Stephanie no. Said. Ok, she's not here. Second, Vidal Antonio. Okay, it's not here. William Alberto. No here. Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. So let's continue with the things that we're going to have for tonight. Okay, there are some things that we need to finish for tonight. Let's see. I'm not sure the presentation. I think it's this one. Let's see. Oh yeah, this is the one. Bien, me confirman si pueden ver la presentación, por favor. Yeah. Yes. Okay, perfect. So this is the video conference 14. Today's topic is going to be how to use prepositions of time. That's the name of the video conference, okay? Bien, ahora vamos a aprender cómo utilizar las preposiciones de tiempo. Para hablar de preposiciones de tiempo, a veces solemos utilizar varias, pero en este caso en particular vamos a hablar de tres, que son las más esenciales, okay? Son básicamente tres. Y necesitamos saber el uso correcto en oraciones, okay? Entonces, cada una de esas preposiciones tiene su regla y en qué aspectos pueden ser utilizadas. Entonces, esta clase va a ser relacionada a ello, okay? But before starting with that, let's start with the class agenda. Okay, first thing that we're going to be doing is the review from the previous topic. Okay. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase de ayer, a ver qué recordamos de la clase de ayer. Remember, okay, a ver qué recordamos. Así que no vayan a estar viendo los notebooks. Let's see, then we're going to have the introduction to the prepositions of time. That's the topic for tonight. And then obviously we're going to have some exercises. Luego, pues, vamos a tener una serie de ejercicios, especially in the manual, especialmente en el manual. There is a practice there, okay, that we need to finish. All right. So let's continue. Let's see. All right. This is the third person questions, okay? We're gonna start with a review, okay? We're gonna have a short review, okay? From the class from yesterday. Now, what do we remember from yesterday class? Before starting with my examples, I need to know how much do we remember from last class? What was the topic or main topics that we were discussing? Tell me, any volunteer? Use what time? Ah, okay. We were talking about the use of what time. What else? Third person. Okay, we were practicing question. What time? Ah, okay. We were talking and we were practicing questions using first person and third person. Okay, using what time. What else do we remember? ¿Qué más recordamos? Okay, very good. Let's see, someone that has not participated. Carla, can you give me an example of a question in first person? What time do you get up?
Ah, okay. Let's see, Fatima, how do you answer that question? What time answer you go home? Answer, Fatima, answer that question. The Carla's question. Okay. What time? I get up at 6 a.m. At 6 a.m. Okay, very good. All right. Thank you, Carolyn. Thank you, Fatima. Now, Joanny, give me an example of a question in third person. What time do you drink coffee? Third person question, Joanny. Third person. Per. Per person. Ah, she drink coffee? Repeat the question. What time does drink coffee? Does he or does she? Does she. Ah, okay. What time does she drink coffee? Jonathan, answer that question. What time? She drink at 8 p.m. Okay, repeat the answer, Jonathan. She drinks at 8 p.m. Ajá, Jonathan. Pero ahí le falta algo, Jonathan. Coffee. ¿Qué bebe a esa hora? She drinks coffee at 8 p.m. Ah, very good. No, no olvidemos de colocar ahí la actividad, ¿ok? Very good. Thank you, Joanny, and thank you, Jonathan. Let's see, Janet. Give me an example of a question in plural. And Rosa del Carmen is going to answer. Okay. Hey, Rosa, you look angry. Yo pregunto, ¿verdad? No, in this case, Janet. Janet is going to ask a question in plural. And Rosa del Carmen is going to answer. Okay. What time they go to the movie? Repeat the question. What time they go to the movie? Okay, let's see. Something is missing in there, Janet. Algo le falta a esa pregunta. What time they do? No? Backwards, al revés. What time do they? Ah, there you go. What time do they to the movie? ¿Y el verbo? What time? Do they go to the movie? Ah, okay, very good. What time do they go to the movie, Rosa del Carmen? They go to the movies at 9 p.m. At 9 p.m. Okay, very good. Excellent. See, in this case, if you take a look, that was basically what we were discussing yesterday. So, básicamente es parte de lo que estuvimos practicando la videoconferencia pasada, okay, last night. So in here, I got some examples, some extra examples, okay? Nubia, help me out reading the question. What time does she cook the breakfast? Ah, okay, very good. Let's see who can help me out with the answer. Roxana, read the answer to this question. She cooks the breakfast at 7 a.m. At 7 a.m. Yes. Okay, very good. She cooks the breakfast at 7 a.m. So if you take a look in there, recordemos, como esta es una oración positiva, la respuesta es una oración positiva,
tercera persona, por eso el verbo ya va modificado con la S. El verbo cook ya lleva la S, ¿ok? Por eso decimos, what time does she cook the breakfast? Ah, she cooks the breakfast at 7 a.m. Ok, good. Let's move on. Ana María. Ah, you're here now. Ya está acá. Léame la pregunta. Ana María, are you there? Perdón, pensé que otra persona le había dicho. No. What time does Roberto play the guitar? The guitar. Ah, okay. What time does Roberto play the guitar? Okay. In this case, acá recordemos, estamos básicamente colocando un nombre propio y estamos eliminando el pronombre, por así decirlo, ¿ok? The pronoun. There you go, Stephanie Rutia. Now that you're here, read the answer. Okay, he plays guitar at 5 o'clock. He plays the guitar at 5 o'clock. Okay, thank you, Stephanie. You see, en este caso, en la pregunta podemos colocar un nombre propio, pero no es necesario que en la respuesta igual vaya el nombre propio también. Podemos sustituirlo, ¿ok? Podemos sustituirlo por el pronombre. ¿Por qué? Porque ya sabemos de quién estamos hablando, ¿ok? En este caso. Algo que quiero que mantengan siempre presente. Los pronombres se utilizan cuando ya sabemos de quién estamos hablando. ¿Ok? Example, a ver. Un ejemplo de ello. Supongamos que con Nubia, estoy platicando con Nubia sobre Jonathan. ¿Ok? Y yo le hago una pregunta a Nubia. ¿Ok? Por ejemplo, Nubia, what time does he... Listen up. What time does he go to church on Sunday? What time does he go to church on Sunday? En este caso, listen up, en este caso ya sabemos de quién estamos hablando en la pregunta, ¿ok? Ya sabemos que estamos hablando de Jonathan. Por eso utilizamos un pronombre. El pronombre. Pero en este caso, supongamos que estamos hablando con Nubia de otro tema, ¿ok? O de otra persona, ¿ok? Pero yo quiero saber una actividad sobre Jonathan. En este caso, obligatoriamente, tengo que utilizar el nombre propio, ¿ok? En este caso, el nombre de Jonathan y no un pronombre. ¿Por qué? Porque si yo a Nubia le digo... Hey, Nubia, what time does he, listen, what time does he get up? Nubia no va a saber de quién le estoy hablando, le estoy preguntando, ¿ok? No, ella no va a saber, a menos que Jonathan esté cerca de nosotros y yo se lo señale. Ahí sí va a comprender de quién es, pero si Jonathan no está ahí, Nubia no lo puede ver, yo no puedo utilizar un pronombre para hacer una pregunta sin que Nubia sepa de quién estamos hablando. En ese caso es cuando se utiliza el nombre propio y cuando se utiliza un pronombre en una pregunta. ¿Ok? Recordemos eso. All right. Let's continue. Okay, who else has not participated? Natalie, read the question. What time does the party start? Ah, okay, very good. So in this case, if you take a look, we are not asking about a person activity. En este caso, no estamos hablando sobre una persona. Estamos hablando sobre un evento, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos generalmente cuando sucede este tipo de preguntas?
¿Ok? No es necesario colocar el nombre del evento, ¿ok? Para decir the party. Ya no es necesario. Generalmente lo que hacemos es reducirlo y colocar el pronombre, ¿ok? Recordemos, como es un evento, no es una persona, el pronombre que sustituye al evento es it. It. ¿Ok? And we say, it starts. Después de it, tiene que ir el verbo principal. ¿Ok? El verbo principal que tenemos en la pregunta. It starts. Y ahí ya va modificado con la S. ¿Ok? Recordemos, ahí dependiendo del verbo que tengamos, así va a ser la modificación que le hagamos. It starts at 8 p.m. Right? Comienza a las 8 p.m. Okay. Entonces esa es la manera en cómo formulamos preguntas sobre eventos y damos respuesta utilizando. Okay. That's the way. Good. Hasta acá tenemos alguna pregunta. Do we have any question related to this? Algo que no esté del todo claro para ustedes. You can ask. Todo el mal, salga de ti, salga ahora. Está claro. En nombre de Jesús. Ahora. Yes, en nombre de Jesús. Ok, let's continue. Ok, now we're going to start the topic for tonight. Ok, now we're going to start the topic for tonight. So, this is the topic, prepositions of time, okay? Preposiciones de tiempo, okay? En este caso, vamos a hablar sobre tres preposiciones que son bastante importantes al momento de hablar sobre un determinado tiempo, okay? So, the first preposition that we are going to start with is on, okay? Vamos a comenzar con los usos de la preposición on. Okay. On significa en. Okay. That's the meaning of on. And it depends on the context, it changes the meaning. Okay. Vamos a ver el primer uso de la preposición on. ¿Y qué nos dice el primer uso de la preposición on? Listen up. Nos dice que podemos utilizar on con los días de la semana, with days, okay? With days of the week. Example, no decimos in Monday, no decimos at Monday, decimos on Monday, on Tuesday, on Wednesday, okay? On Thursday, on Friday, okay? On Sunday, on Saturday. Okay, we use on. Okay. In this case, dependiendo, como les mencionaba, dependiendo del contexto, así es la interpretación o la traducción que le damos a la preposición. Okay. Acá, on Monday, el lunes. Okay. On Friday, el viernes. You see? In this case, that's the translation of on. Okay. Another important thing that we had to remember. Utilizamos on para mencionar nuestro cumpleaños o el cumpleaños de alguien más. Entonces decimos on my birthday, en mi cumpleaños. On Nubia's birthday, en el cumpleaños de Nubia. Okay. Just for you to take an example. Okay. En este caso, on my birthday or on Christmas Day. Estas son para fechas especiales. Así se les coloca. Utilizamos on para fechas especiales. ¿Ok? O fechas únicas. Por ejemplo, Christmas Day es una fecha única. ¿Ok? Un solo día. ¿Ok? Every year. On my birthday es una fecha única también. ¿Okay? That's what it wants to say. Entonces, estamos claros. Utilizamos on para los días de la semana y fechas especiales, like my birthday, like Christmas Day, like New Year's Eve,
Año Nuevo, okay? New Year's Eve. That's one of the uses of on. Ese es uno de los usos de esta preposición. Example, I work on Mondays. You see? I work on Mondays. Let's continue. Teacher. Yes. Tell me, Jonathan. En caso fuera pregunta. En este caso, no cambia nada. Do you work on Mondays? ¿Trabajas los lunes? Do you work on Mondays? Siempre. Yes, siempre. Siempre lleva la preposición. Exactamente. Okay. Siempre que hablemos de los días de la semana, siempre se van a colocar este tipo de preposiciones, ¿ok? En este caso, la preposición on. Pregunta, do you work on Mondays? Yes, I do. Okay, you see? Easy. Okay. All right, we got another example. Janet, read the second example. Okay. She sends reports on Friday. Ah, okay, very good. Si ven ahí igual, ya llevamos la preposición on, ok, antes de el día de la semana. Okay. Entonces estamos claros. Utilizamos on para mencionar los días de la semana. Any question? ¿Alguna duda? Something that might not be clear for you? Ok. Everything is okay. Let's continue. Fatima, read the next example. I dance on my birthday. Ah, okay. I dance on my birthday. Let's see, very good. So, you see, on. Ahí vamos la preposición on. Very nice. And the last one. Let me see who's the one that has not participated that much. Roxana. Read the last example, Roxana. I ate turkey on Christmas Day. Okay. Let's repeat the example, Roxana. I eat turkey. Okay. On Christmas Day. On Christmas Day. Okay, very good. Thank you, Roxana. So you see, I ate turkey on Christmas Day. Entonces ahí ya tenemos un evento o fecha especial, okay, por así decirlo. Fecha única. On Christmas Day. Very good. So we got those examples related to this use, okay? No sé si están tomando nota de ello. Let me know. Yes. Finish. How do you say turkey? Turkey. Yeah, turkey. Do we know what is turkey? Pavo. Pavo. Ah. ¿Y con T mayúscula? With capital? País. País. Turquía. Turquía. Ah, ok. Ok, ya, yeah, Turquía. Es que Adeline me dijo país. ¿Ah? Sí, país. Es un país. Ah, un país, Turquía. Ok. Okay. Yo iba a formular una pregunta. What, sí. ¿What Turquía do you live? No, me di a entender, no me di a entender, lo siento. Solo estoy bromeando con usted. Ok, I eat turkey on Christmas Day, so you see. There you go. Let's continue then. Bien, si ya terminamos de escribir los ejemplos, continuemos con el siguiente uso de on. Ah, where is it? Ok, look. También utilizamos on. Listen up. When we talk about a specific parts of a day,
but a very specific day. También utilizamos on cuando hablamos de partes de un día, pero cuando mencionamos ese día. Ok, mencionamos el día y parte de ese día. Cuando me refiero a parte de ese día, me refiero a morning, afternoon, evening o night. Ok, we got an example. Tenemos un ejemplo ahí. On Tuesday morning. What do I mean by that? On Tuesday morning. Okay. El martes por la mañana. Mañana. You see? En ese caso utilizamos on. Ok. We use on. Si acá no llevas, no llevésemos a Tuesday, si no lleváramos la palabra Tuesday y solo lleváramos morning, ya ahí la preposición cambia, ya no sería on, ¿ok? Ya sería otra preposición. Pero en this case, cuando mencionamos un día en específico y parte de ese día, entonces utilizamos on. Remember that, ¿ok? Let's keep that on mind. Example of it. I have a meeting on Tuesday morning. You see? I have a meeting on Tuesday morning. Okay, we got it there. All right. Any question up to now? ¿Alguna pregunta hasta acá? Something that might not be clear for you? ¿Todo está claro? Claro, clarito. Ya vamos a ver si es cierto. Chef. Yes. Me acabo de conectar. No sé si va comenzando a algún tema. Oh. Sí, hace como unos un par de minutos acabamos de comenzar. Estamos, el tema de esta noche son prepositions of time, preposiciones de tiempo. Entonces estamos con la primera preposición que es on. Y estábamos hablando sobre los usos que tiene esa preposición. Este básicamente es el segundo uso, ¿ok? Y decíamos que utilizamos on, listen up. Okay. We use on cuando mencionamos un día específico y parte de ese día, ¿ok? Y parte de ese día. Tenemos, por ejemplo, acá la oración. I have a meeting on Tuesday morning, ¿ok? Tengo una reunión el martes por la mañana. You see? En este caso ahí llevamos on mañana antes de Tuesday. Exactly. Okay. Entonces recordemos. On para días de semana en general. On para días específicos de la semana. Y cuando mencionamos parte de ese día en específico. Okay. Very good. Another okay. use. Thank you. All right. All right, Anna. Another use. We use on to talk about dates. También utilizamos on para hablar sobre fechas en específico. ¿A qué me refiero por fechas en específico? Cuando mencionamos un mes y dentro de ese mes mencionamos una fecha. ¿Ok? Example. On the 20th of June. ¿Ok? El 20 de junio, por así decirlo. Otro ejemplo podría ser on May, listen up, on May 28th, que sería la fecha de ahora. On May 28th, ¿sí? El 28 de mayo, ¿sí? So, en este caso, cuando mencionamos una fecha dentro de un mes, utilizamos on. Remember that, okay? Very good. Let's continue. We got that example. The meeting is on May 30th. You see? En este caso, okay, llevamos una fecha ya bien específica de cuando se va a desarrollar la reunión. All right. Para este sí quiero que me hagan un ejemplo, por favor, de una oración corta.
mencionando una fecha en específico, ya sea de cualquier evento que ustedes se les ocurra, ¿ok? Something, pero que tenga un mes y una fecha en específica en la que pasa dicho evento, ¿ok? Let's do it. Yo, teacher. All right, Jonathan. The party is on December 31. Ah, okay. En ese caso, 31st. Ah, 31st. Okay, very good, Jonathan. Any other person that has finished? Any other volunteer? ¿Algún otro voluntario? Yo, teacher. All right, Fatima. The game is on May 15. Ah, okay. On May 15. Very good, Fatima. Any other example? Ah, Rosa. Rosa se ve con ánimos de participar. Está bien emocionada, Rosa. Okay, Rosa. Okay. Let's do it, Rosa. The day is on July 15. Ah, okay. Very good. July 15. Very good, Rosa. Teacher, ahí yo sé que pronunció mal 15 porque recuerdo de que se pronuncia un poco diferente cuando es para fecha, ¿verdad? En este caso, simplemente es 15, como con Z al final, okay? ¿Ok? La pronunciación es como con Z al final. Ahora, Rosa. Janet. Sería, his party is on August 10. Repeat the example. His party is on August 10. On August. Ten out. Okay, very good. On August 10th. Okay, very good, Janet. Any other volunteer? Yo. Okay. Who says yo? ¿Quién es yo? Okay, Ana Maria and then Nubia. And then Stephanie Adeline. Okay. The soccer final is on 30 May. On May 30th. On May 30th. Okay, very good. Very good, Ana Maria. Nubia. Your example. Okay, the Christmas is on December 24th. Ah, okay, very good. Thank you, Carla. Nubia. Okay. I have an appointment on 8th of July. Okay, or on July 8th. Very good. Oh. Okay, very good, Nubia. Stephanie Adeline? The Independence Day on September 15th. Is on September 15th. Okay, very good. Very good, Stephanie. Any other volunteer? I want everybody to participate in this. Natalie, do you have one? Okay, she birthday is on November 8th. On November 8th. En este caso, eliminemos she y colocamos her. H-E-R, okay? Her birthday. Su cumpleaños de ella. Okay, good. Roxana, do you have an example? Yes, teacher. Okay. The birthday is on March 18th. The birthday is on March 18th. Okay, very good. Joanny? The anniversary. Anniversary is February 2? February 2nd. February 2nd. Okay, very good. Thank you, Joanny. Who's missing?
Me, teacher. Ah, yes. You see, that's the consequence of not having the camera on. I didn't see you. Okay. The la oración. Yes, yes. My daughter's birthday on is on January 10th. Okay, very good. It's on January 10th. All right. Thank you, Stephanie. William, are you there? Okay, the mother celebration is on May. It's on May? It's on May 10th. 10th, okay, very good. It's on May 10th. Okay, very good. Ya más adelante les voy a explicar qué sucede cuando utilizamos simplemente el mes, sin mencionar una fecha en específico, porque ahí se utiliza otra preposición, ya no sería on. Ok, ya la vamos a ver más adelante. All right, let's see. Adna García, you're the last one. Can you give me an example using on with a specific date? Hola. Ana. Hizo el ejemplo, Ana. No sé si me escucho que estoy teniendo problemas con el inter. The party on the 30th of May. May. The party is? All 30. 30. Okay, the 30. Okay, okay. In this case, it will be like this. The party is on May 30th. Give me a second. Okay. No, sería así, Ana, la que le acabo de enviar al chat, okay? Así sería su oración. Okay, very good. All right. Okay. Se desconectó Romeo. Lo tenía ahí. Ok. Anyways, I think he has problems with data. Let's continue. Bien, continuemos entonces. This picture is taken from the manual. Esta imagen es sacada de sus manuales. Ok. Esta parte está en el manual. Okay, and it says the uses of on. Aquí básicamente lo que hacemos es que está resumida en ejemplos los usos que acabo de dar. Okay, example, tenemos on Saturday. Este ejemplo nos dice que utilizamos on con los días de la semana. Okay, on Saturday. Luego tenemos on January 23rd. Okay, on January 23rd. ¿Qué nos quiere decir esta oración? Nos quiere decir que utilizamos on para fechas específicas. Okay, fechas específicas. All right, an example of it. Tenemos otra. On Monday, February 5th. Okay. Cuando acá queremos ser súper mega específicos y mencionar inclusive el día de la semana en la que va a ser ese evento, igual utilizamos on. Y por eso tenemos on Monday, February 5th. You see? Por eso es que tenemos ese ejemplo. Okay? And then we got on Wednesday morning. ¿Qué nos quiere decir este ejemplo? On Wednesday morning, que utilizamos on para mencionar un día en específico y mencionar parte de ese día en específico, ¿ok? Yo ahí puedo decir on Wednesday morning, on Wednesday afternoon, on Wednesday night, ¿ok? And everything is correct. Y todo está correcto, ¿ok?
Perfect. Any question, people? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yeah, Jonathan, tell me. En las fechas, en el 23 tiene RD y las demás tienen TH. Ah, yeah. No sé si había explicado esta situación antes. Los números en inglés, no son dichos como nosotros solemos decir las fechas acá, o en español, por así decirlo. Nosotros acá decimos, va por ejemplo, ahora, 28 de mayo, 2 de mayo, 2 de junio, generalmente, solo cuando es el primer día del mes, decimos, en algunas zonas, hoy es primero de junio. Ok, hay mucha gente que dice eso. Entonces, no porque la gran mayoría es 1 de junio, 2 de junio, 3 de junio, ok. En inglés no se leen así. Se lee primero, segundo, tercero, cuarto, ok. En ese tipo de números es que se lee las fechas. Entonces, tenemos, se lo voy a escribir al chat. First, second, third, fourth, fifth, sixth, you see, seventh, and so on. Y así sucesivamente, ¿ok? Si ves, al final se le escribe TH, ¿ok? Bien. ¿Qué pasa cuando hablamos sobre una fecha y colocamos un número dentro de una fecha? Example. Supongamos que ahora es 1 de junio, ¿ok? Vamos a decir June. ¿Ok? Let's see, June 1st. ¿Qué hacemos? Colocamos el mes. Y luego, para no escribir toda la palabra first, se coloca el número 1 y se toman las últimas dos letras de la palabra first, se toman y se colocan a la par del 1. ¿Ok? Entonces ahí está denotando que no es June 1, sino June 1st. ¿Ok? Entonces, SST está diciéndonos que esos números ya no son como para decir 1, 2, 3, 4, sino que es first, second, third. ¿Ok? Luego para 2 tenemos second, ND. ¿You see? Se toman las últimas dos letras. Para 3, third, RD. Y ya para 4, fifth. ¿Ok? ¿You see? 6, 7, y así sucesivamente. ¿Sí? Solo los primeros 3 cambian. Exacto. Solo que 11, 12 y 13 no cambian. Esos son TH. ¿Ok? Cambian, por ejemplo, sí. 21st, 22nd, 23rd, 21, 22, 23, en números ordinales, ¿cómo se llaman? ¿Ok? Okay. Ya, los cambiamos a cardinales. En este caso sería 21st. Ok. Vigésimo. Ya creo que sí. Vigésimo primero, vigésimo segundo, and so on. I guess. I don't know. I'm not. Numbers and me don't get along. But that's the idea, ok. Entonces, así es la forma en cómo colocamos las fechas. Right, Jonathan? Is it clear? Ok, perfect. All right, perfect. Let's continue. Nubia, do you have a question? Mi pregunta es que los meses se escriben con letra mayúscula. In some cases. Cuando es inicio de pregunta, inicio de oración, perdón. Sí, inicial mayúscula. Como en toda oración, ¿ok? Pero si va dentro de una oración, no es necesario que vaya en mayúscula. It's not necessary. No es necesario. Ok, any other question? ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar?
No? Okay, very good. Let's continue. So, entonces dejamos de lado los usos de on y ahora vamos con los usos de in. That is another preposition. Remember, aquí ya es otra preposición, ¿ok? In. ¿Y cuál es el primer uso de in? What is the first use? Listen up. We use in to talk about years. Listen. We use in to talk about years. Utilizamos in para hablar de años. En general. Example, in 1992, en 1992, you see, in 1992, then we got in 2006, in 2021, en 2021, in 2020, en 2020, you see, en este caso cuando mencionamos cualquier año, utilizamos in. Okay, good. ¿Estamos claros con el primer uso de in? Or, do you have any question? All right, let's continue. Another use of in. También utilizamos in para hablar de meses en general. Acá no mencionamos una fecha específica dentro de los meses, sino un mes en general, ¿ok? Example, in December, en diciembre, in June, en junio, in May, en mayo, you see? In September, en septiembre, ¿ok? So that's basically what we're going to be working on. Okay, good. In this case, remember, en este caso, cuando utilizamos in, recordemos, simplemente es para mencionar el mes en general, okay? Más no una fecha específica dentro de ese mes. Cuando ya mencionamos una fecha específica dentro de ese mes, ¿cuál es? Es on. On. Okay. On. Exactly. Recordemos eso. Very good. Let's continue. Another important thing that we use on, we use in to talk about decades, para hablar sobre décadas. Cuando mencionamos décadas, utilizamos in. Example, in the 60s, en los 60, in the 70s, in the 80s, in the 90s, okay? In the 1790s, you see? En este caso, cuando hablamos de décadas, utilizamos in, porque es un conjunto de qué? Un conjunto de años, okay? Un conjunto de años de los cuales estamos hablando. Entonces, ahí utilizamos in. Another use of in. Utilizamos in para hablar sobre, what is centuries? Have you ever seen, have you heard that word? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Centuries? Centenario. No. Siglo. Siglos. Exactly. Okay. Centuries means siglos. Okay. In the 19th century. En el siglo 19. In the 20th century, okay? So you see, in that case, we use those type of prepositions, okay? Entonces, cuando hablamos de, en este caso, cuando hablamos de siglos, recordemos, utilizamos in, no utilizamos on, utilizamos in. Okay, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿O todo va quedando claro hasta ahora? Ok. Bien. Veo sus caritas así como que. Supongo que sí. I guess so.
que me acuerde de todo va a hacerlo. Ay, me voy a divertir en la práctica haciendo las preguntas. Wait for me. Esperen un momento, ya van a ver. Nah, I'm kidding. Okay, let's continue. Another use of in. Utilizamos in también para mencionar las seasons of the year. What is seasons? Estaciones del año. Exactly. Estaciones del año. Y como acá en el país solo tenemos dos estaciones, utilizamos eso. In winter, in summer. You see? Entonces, cuando mencionemos una estación del año, recordemos, no utilizamos on, no utilizamos at, utilizamos in. Okay? In. That's the correct preposition to talk about seasons. Okay? In. Very good. And also, listen up. Utilizamos in para hablar sobre partes de un día de manera general. Con on era de manera específica, ¿recuerdan? Mencionábamos un día y mencionábamos parte de ese día. Acá es mencionamos parte de un día de manera general. Acá no mencionamos el nombre del... No mencionamos el día, ¿ok? Solo mencionamos parte de un día de manera general. In the morning, en la mañana. In the afternoon, ¿ok? En la tarde. In the evening, en la tarde-noche, por así decirlo, ¿ok? Pero acá ya no mencionamos días, sino que parte de un día de manera general. ¿Por qué no está in the night acá? Porque no se dice in the night. Es incorrecto decir in the night. Anoten eso, ¿ok? Porque va a ser pecado si me vuelven a repetir una oración con in the night. I'm talking about this. Look. No se dice in the night. Para decir en la noche se dice at night. Night. Exactly. At night. Se utiliza la otra preposición que ya vamos a ver. Okay. At. The uses of at. Y por lo demás... Claro está, se dice in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Okay, at night. That's the way. Very good. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Porque es incorrecto, teacher. Porque ya es una regla establecida que no se dice in the night, se dice at night. Ya es parte okay. De, los usos de esa preposición. Uh-huh. Ah, ok. Yeah. Ok, very good. Let's continue. Si no tenemos ninguna otra pregunta con relación a estos usos, continuemos. In. Let's see. Esto es parte de lo que ustedes tienen en el manual, ok. Esta imagen es tomada del manual. Decimos in May. Aquí están en explícito, en cortos ejemplos, los usos que les acabo de mencionar, ¿ok? In May. Nos quiere decir que utilizamos la preposición in para hablar de un mes en general. In May. ¿Ok? In 2018. En 2018. Okay, it is telling us that we use in with years. Okay, recordemos, aquí nos están diciendo la oración o el ejemplo que utilizamos in para hablar de años. Okay, para hablar de años. In the summer. Okay, Janet, ¿qué nos quiere decir esta oración? In the summer. In the summer. ¿Cuál es el uso de esa oración, Janet? Es cuando es significa verano. Ajá. En el verano. Uh-huh. Ajá, esa es la traducción. Uh-huh. Pero ¿qué nos da de notar? ¿Qué significa? ¿Cuál es el uso de eso, Janet?
¿Qué nos dice la regla de in con respecto a ese ejemplo? Season. ¿Ah? Season. Ah, okay, very good, Nubia. Come on, Janet, ¿qué pasó? Listen, en ese caso, in the summer nos indica esta oración que utilizamos in para hablar de las estaciones del año, ¿ok? To talk about seasons, what Nubia says, ¿ok? Example, the next example, in the morning, en la mañana. Ah, este ejemplo nos indica que in se utiliza para hablar sobre partes de un día de manera general sin mencionar ese día, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ya mencionamos un día en específico, ya no sería in. Sería on, ¿ok? Ya sería on. Ejemplo de ello, on Friday night. On Friday night. El viernes por la noche, you see? In that case, we use on. Very good. Let's continue. Si no tenemos una pregunta, continuemos. Now we're going to start the uses of at. Vamos a comenzar con los usos de at. Okay. Pero antes de hablar de at, voy a pasar a asistencia porque ya son las 9:01. Give me a second. Deme un minuto, por favor. All right, let's see. Amilcar Gustavo didn't show up right. Ana Claribel. Present. Nah. Ana María. Present. Okay. Carlos Ernesto. Okay, no here. Stephanie Janet. Present. Ah, okay. Fátima Alejandra. Present. Okay. Jonathan Alexander. Present. Ah, okay. Very good. José Ernesto is not here. Carla Benazir. Present. Ah, okay. Very good. Natalie Vanessa. Present. Okay. Nubia Zulema. Nubia Zulema. Present. Ah, okay. Good. Romeo Alexis. Present. Romeo, ¿dónde está que no lo veo? Turn on your camera. Okay, very good. Rosa del Carmen. Present. Ah, okay, very good. Roxana Yesenia. Present. Okay. Stephanie Adeline. Present. Perfect. Stephanie Lisette. Present. Okay, let's see. Vidal Antonio is not here. William Alberto. Present. Okay, and Joanny Noemi. Present. Okay, very good. Let's continue. It's in here. Okay, perfecto. Estábamos acá. With the uses of at. Let's start with this type of uses. Okay. The first use of at, el primer uso de at, nos dice que utilizamos at para mencionar horas. Okay. Para mencionar las horas. Example, at 8 p.m., at 3 p.m., at
4 a.m. at 9 a.m. como la actividad o la estructura que estuvimos viendo ayer, ¿ok? Ahí básicamente quedamos explícitos, quedamos claros que se utiliza at para mencionar una hora en específico, ¿ok? Remember that. Luego tenemos expresiones como, por ejemplo, at midnight. En este caso igual, cuando hablamos de expresiones así, utilizamos at, ¿ok? ¿Qué significa at midnight? A la medianoche. Exactly, a la medianoche. Very good, at midnight. ¿Y qué significa at noon? Mediodía. Al mediodía, ok, very good. So you see, at 6:30. A las 6:30. Entonces, recordemos, utilizamos, ok, at para mencionar horas en específico, and then we use at to talk about holiday periods, periodos festivos. Cuando hablamos sobre un periodo festivo, ok, entonces utilizamos at. Okay. Example, at Christmas, en Navidad. Okay. At Easter. Okay. What is Easter? Pascua. Pascua. Okay, very good. En Pascua. Okay. There you go. Entonces ahí es cuando estamos hablando sobre periodos festivos. Okay, entonces utilizamos at. Let's continue. Then we got some extra expressions. Luego tenemos expresiones adicionales, como les mencionaba. Que at no se puede decir, digo, que night no se puede decir fogging, como las demás expresiones. Okay, solo podemos decir in the morning, in the afternoon, in the evening, pero decimos at night. Okay. There we go. También podemos mencionar at cuando nos referimos a los fines de semana. Okay. At the weekend. En el fin de semana. You see, en este caso utilizamos at. Okay. No es in the weekend, no es on the weekend, es at the weekend. Okay. Very good. Bien, vamos comprendiendo estos usos de at, o hay algún pequeño, alguna pequeña pregunta, alguna duda. Ok. Hello. Give me a second. All right. There you go. You sure? Yes. Entonces no se puede decir in the weekend, o sea, es totalmente incorrecto. Yeah, and somehow that's incorrect. It's at the weekend. Siempre. It depends on the context. A veces depende también del contexto en el que estemos utilizando la información. Okay. At the weekend, aquí es cuando ya es bastante específico. Okay. Porque a veces también podemos decir on the weekend. And it's still correct. Okay. Yeah. But generally, we can mention at the weekend. Cuando vamos a hacer un evento determinado, un fin de semana específico. Okay. Mm-hmm. Yeah. And also, as you see, we can use on también. Okay. And we can say on the weekend. Mm-hmm. All right. Very good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Okay, there you go. We use at. Okay, quick at, listen up. Acá tenemos algunos ejemplos un tanto cortos igual de los usos, okay? Esto lo tienen ustedes en el manual. At 2:30 nos indica que utilizamos at para hablar sobre las horas, okay? Para hablar de horas. At noon.
Ah, cuando estamos hablando sobre partes de un día un tanto específicos. At noon. ¿Qué decíamos que significa at noon? Significa al mediodía. Okay. At night. En la noche. At midnight. A la medianoche. You see? Entonces, para esas expresiones así de tiempo, utilizamos at. Okay. Don't forget that. No lo olviden. We use at. Perfect. Any question up to now, people? ¿Alguna pregunta hasta acá? No? Okay, very good. Let's continue. I think we're going to stay down here because like right now, let's start with an activity that we got on the manuals. Bien, nos vamos a ir a trabajar al manual en una actividad que tenemos ahí y luego vamos a hacer un par de actividades de producción. Utilizando obviamente las preposiciones de tiempo que acabamos de ver. ¿Okay? Recordemos que solo son tres. In, on, and at. Okay, very good. Give me a second. I'm going to stop sharing. All right. Perfect. Give me a second. I'm going to open the manual. Ay, no entiendo cómo es que se cerró. Okay. Let's see. Anyway. All right, by the way, there are some words, some activities that we need to cover, okay? We need to cover, hay algunas actividades también que necesitan ser cubiertas de los temas anteriores, pero ya les digo. What time is it? And this is with at. Okay, let's go to page 36. Vamos a la página 36. Page 36. Yeah, this is the one. Permítame, lo voy a compartir. There you go. This is the page. Okay. Page 36. Acá tenemos básicamente lo que ustedes... lo que teníamos en la diapositiva, acá lo tienen ustedes. On, in, and at, a través de los ejemplos. Ok. All right. Let's see. Now, what are we going to do? En base a lo que hemos estado viendo, ok. En base a lo que hemos estado viendo de los usos de las preposiciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar este email. Dice, complete the email using prepositions of time. Compare answers with a classmate. That's what we're going to do later. Eso lo vamos a ver después. En este caso es un pequeño correo. ¿Qué vamos a hacer? De acuerdo a los ejemplos que hemos estado viendo y los usos de at, in, and on, quiero que me complementen ese correo con la preposición adecuada, ya sea at, ya sea in, o ya sea on. Ok, that's what we're going to do. Vamos a comenzar. A modo de ejemplo, vamos a hacer el primero. Dice, hello Fátima, are you busy? Y luego dice, Monday afternoon. ¿Cuál es la preposición que vamos a utilizar ahí? On. Exactly, exactly. ¿Por qué? Porque nos dice la regla que on se utiliza para mencionar un día específico, ¿ok? Y parte de ese día, ¿ok? De ese día específico. Very good. Entonces ahí es on. Are you busy on Monday afternoon? Good. Continúen leyendo de manera individual y completemos esto, ¿ok? Let me know when you finish. Me hacen saber cuando terminen. Thank you.
Finish. Okay, perfect. Let's wait for the other ones. Vamos a esperar los demás. Okay, very good. Finish. Ah, okay, very good. Okay, let's see. Let's finish. Okay, good. Jonathan, can you please start reading the email? ¿Podría comenzar a leer el email, por favor? Lo que ya hemos hecho y se va a detener hasta, let's see, 6:30. Okay, hasta ahí va a dejar de leer. Jonathan. No, no había escuchado mi nombre. Ah, okay. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the products that the company launched? There a presentation about it and it sounds very interesting. Interesting. It starts at 6:30. Okay, ¿cómo very se good. Pronuncia? ¿Cómo dijo? Interesting. 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 Ah, la palabra interesting. 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 No, escucho cortado. ¿Me escucha cortado? Sí, no, ahorita no. Se pronuncia interesting. Interesting. Ok, yeah. Gracias. Ok, very good. Interesting. Adeline, read the next sentence. It starts at 6:30. Ah, okay. I work. ¿Cómo se pronuncia? I work until 5:35, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. Okay, very good. Thank you. Nubia, let's finish. Okay. What do you do think? What There's do you think? Other... What do you think? Okay. There's another presentation, but it will be on March on Sunday. On March on Sunday. Ah, does everybody has that on March on Sunday? In March, también. In March, on Sunday. On Sunday. Okay. All right. ¿Qué opinan los demás? ¿Es in March on Sunday o on March on Sunday? In March. On March in Sunday. In March on Sunday. Ah, ¿por qué me mencionaron in Sunday? ¿Quién me cometió ese pecado? ¿Quién me dijo in Sunday? Ah, that would be interesting to put it into discussion this thing. ¿Quiénes opinan que es on March on Sunday? Aparte de Janet. Nobody. Hey, nadie la apoya a Janet. Wow. Oh my God. ¿Y quién es? On this ¿Y quién es? Days. ¿Quién es?
¿Quiénes opinan que es in March on Sunday? Everybody. Hasta Rosa de Carmen, ya. Yeah. Ok. Yo. Ok. Pero. Ajá. Ok, se van a divertir en los ejercicios de la plataforma. Ok, there's another presentation, but it will be listen up. Si ¿Sí han leído la otra parte más adelante que dice, ¿verdad? And I can't that day. Okay, listen up. Listen up. It says there's another presentation, but it will be, okay, in this case, in March on Sunday. And I can't that day. Okay, yeah. La oración en este caso le falta algo más adicional ahí. Ok, por eso es que suena así como un tanto, como que falta algo más para ser más específico. Entonces, sí, pero acá vamos a colocar in March on Sunday, all right? That would be the one that you got. Ok, very good. Ok, perfect. Now, what are we going to do? We're going to do a short practice by ourselves. Good. Ahora nos vamos a ir a trabajar en parejitas. Ok. Y básicamente, en base al email que tenemos acá, vamos a hacer esta pequeña actividad, ¿ok? ¿Quiénes tienen el manual ya impreso? ¿Todos? Yo tengo el libro. Yo no. Very good. Yo no lo tengo. Ah, ¿lo tienen todavía en PDF? Ah, ok, very good. Nubia está hasta haciéndole así. Yo lo tengo impreso. Mostrándolo. Ok, very good. Very good. Listen up, what are you going to do? Lo que vamos a hacer es básicamente seguir la indicación acá. Dice, using the information from exercise 2, we're going to do that. Write what some of activities that your classmates have to do. Specify time and date. Vamos a escribir acá. Ok, ¿qué vamos a escribir acá? Listen. Los que no tenemos el manual lo podemos hacer en el notebook, ¿ok? No hay ningún problema. Pero, ¿qué vamos a hacer acá? Listen, acá, si Jonathan trabaja con Natalie, Natalie le va a decir alguna de las actividades que ella hace, por así decirlo, días específicos, ¿ok? ¿Qué hace? Pues, por ejemplo, ¿qué hace el lunes? ¿Qué hace el fin de semana? Actividades. ¿Qué hace el siguiente mes? Por ejemplo, para decir junio. ¿Ok? Y acá Jonathan va a escribir la actividad que, en este caso, Natalie le comenta. Por ejemplo, si Natalie dice, I have meetings, listen up, I have meetings on Saturday. Tengo reuniones los sábados. Ahí, ¿qué preposición estamos utilizando ahí? On. ¿Sí? Estamos mencionando on. Entonces acá Jonathan va a escribir. She has meetings on Saturdays. ¿Ok? Las oraciones acá van a estar en tercera persona. ¿Ok? That's the way how are they going to be. ¿Ok? Example. Another example in here. ¿Ok? We can say, for example, but Father's Day is on June 18th. I mean, 17th. Okay, for an example. Okay, entonces Jonathan lo va a escribir acá. Entonces, básicamente, lo que van a hacer es intercambiar, okay, actividades y las van a anotar. Okay, van a tomar nota. Yo los voy a ir evaluando, okay, mientras vaya pasando las diferentes salas. Perfecto. ¿Tenemos alguna duda hasta acá de qué vamos a hacer? Yo.
prácticamente son preguntas y respuestas. En este caso, en realidad no son preguntas, son oraciones, ¿ok? Oraciones. ¿Cómo así? Su compañera o compañero le va a mencionar una actividad que hace, una fecha en específico, y usted la va a escribir en tercera persona. ¿Comprendemos, Jonathan? Sí. Ejemplo de ello. Si Nubia le dice, I take a shower once a month. Okay, no, I'm sorry. I take a shower, listen up, I take a shower on June. Ah, entonces usted va a poner, she takes, con S, ya el verbo modificado, she takes a shower on, ahí practicamos la preposición on, y luego June, you see? Examples with that, okay? La idea es que podemos practicar las preposiciones lo más que podamos, okay? En cada una de las actividades que vamos a colocar acá. Very good. ¿Cuántas actividades quiero? Unas 5 por lo menos, okay? Unas 5 que ustedes puedan escribir. That's not gonna be difficult. Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir acá la pantalla y nos vamos a ir a practicar. How many people are we right now? Habemos 14, así que nos vamos a ir en parejita. Automatically. Perfect. Bien, entonces démosle entrar, por favor, y nos vamos a la práctica. Sería la primera part. I take a shower. At 6 a.m. No tenemos que usar las preposiciones on o it on in. En ese caso lo está usando. Sí, está haciendo. Está utilizando at. Sí, está el at. Sí, correcto. No dije nada. Take a shower at. Así, ¿verdad, Tisha? Yes. Hola, teacher. Hello. ¿Cómo vamos? Hola, teacher. Hola. Hola, hola. Ahorita escribiendo las actividades. Ah. Bueno. Ajá.
Ya les van escribiendo la una del otro. Primero las está escribiendo él para después decirlas así. Ya, él me va a decir lo que hace y después yo lo que hago. Ah, ok, perfecto. Teacher, no sé si la primera estaría bien así como la he puesto. I'm meeting on Saturday with my family. Repítala. I have meeting on Saturday with my family. Ah, okay. I have a meeting on Saturday. Okay, muy bien. Y la segunda es es que me cuesta decir esa palabra. Celebrate birthday. Sería. On second. Okay. Dale el teacher, va. Mencionémela de nuevo, la que me mencionó. Mencionéme el final, Joanny. Es que todavía estoy trabajando en ella. Ok. Lo que puede hacer ahí es mencionar la fecha y el mes en específico. Ok. El mes y luego la fecha. Entonces, digamos, I celebrate birthday Pedro. Se dice December. On December y luego una fecha. On December 15, on December 10th, on December 30th, December 25th, December 24th. Ok, recordemos que para utilizar on, con una fecha, se utiliza con una fecha dentro de un mes, ok. Y tiene que ser una de, digamos, de in, on y at. Exacto. O solo. Ok. Ya. Yeah. Exacto. Una consulta, teacher. En este caso, las tres proposiciones las podemos usar para ni así es en segunda y en tercera persona, ¿verdad? Ah, ¿cómo dijo? Le escuché entrecortado. Ah, perdón. Bueno, las tres preposiciones, on, in y yet, uh-huh, sería para primera, tanto como para tercera. Sí, en este caso sus oraciones las va a hacer en primera persona, luego se las va a mencionar a Joanny y Joanny las va a escribir en tercera. No, ok. Tercera persona. Ok, luego Joanny, que ahorita está haciendo las de ella, las va a leer y usted las va a hacer, las va a escribir en tercera persona, las de ella. Ajá, ya. Uh-huh. Ok. Ok, good. I'm going to check another group. Yeah, I sería I class the English. No, espérame. I study English. Y ahí podemos ocupar el at, o sea, poniendo la hora, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. I study English. Uh-huh. English. Espérame. Yeah. At. Ajá. At 8 p.m. Mira, ¿no te acordás que el teacher había dicho que se podía escribir 2 horas? Así como at 9 p.m. y este, o sea, como decir en español, va de 8 a 10 p.m. Híjole. No sí, lo vimos la clase pasada. Sí, la clase pasada. Ajá. Pero para eso, espérame. Sí, aquí la anoté, espérame. Ah.
Hi, teacher. Hello, Fátima. Hola. Aún hemos acabado. Bueno, yo no he acabado todavía, teacher. Informaciones. No sé si Carla ya terminó. Acabando esto. Tres. Teacher, solo una consulta. Carla. Se puede decir, por ejemplo, I work on Monday in Friday. I work on Monday. Yo trabajo. Uh-huh. In Friday. In Friday. Trabajo. In Friday. Trabajo lunes y viernes. Uh-huh. Ah, sí. Ok, sería on Monday. Así. On Mondays and Fridays. On Monday and Friday. Okay. Okay. Se les decimos ya, teacher. Do you finish? Sí, digamos que sí. Vamos a ver si no. Okay. Yo ya terminé las mías, no sé. Okay. Si gusta, empiece Carla, o eso ya no sé. Ok, la primera. In December, there are many parties. Okay. Okay. At night, I'm scared. Creo que así se dice. At night, I am scared. Okay. Scared. 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 Not scared. Not scared. 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 Ajá, okay. La siguiente. I work on Mondays and Fridays. Ah, okay. I work on Mondays and Fridays. Very good. Okay. And the next, the Christmas is on December 24. Okay, on December 24th. Very good. Yes. Okay. Las mías. I have dinner at 7 p.m. Uh-huh. I finish class English on the 10th June. On June 10th? Okay. On June 10th. On June 10th. I go shop at the weekend. Okay, I go shop. The month of my birthday in August. Okay, the month of my birthday is August. También ha salido un tanto fácil, así. My birthday is on August. Pero acá, si quieres colocar August, ¿qué le falta? Si quieres colocar on con August, ¿qué le falta? On August. On a. An. No, no sé. ¿Qué le falta? Carla, ayuda. No. On August. Si le quiere colocar. On August. Sí, porque vaya. August, por ejemplo, ajá.
On the 19th. Yeah. At. No, it's August. No sé. ¿No? No, no, yo no sé. Dicho. La fecha de su cumpleaños. Acuérdese que si solo decimos August, entonces sería in, no sería on. In. In. Si yo solo quiero decir que cumpleaños en agosto, tendría que ser in. Tendría que August. Ser in, exacto. Y no sería on. Ok. Oh. Ok. My birthday is in... En August 7th o 7th August. Recordemos, si me van a decir August 7th, listen, es que se me está confundiendo, Fátima. Ajá. Si me dice August 7th, entonces es on, no es in, porque me está mencionando una fecha dentro de un mes. Si solamente me va a decir el mes, es in. In, ok. My daughter is in August. ¿Sí? No. Espérame. Sería entonces... My birthday is in August. Is in August. Y si va a decir la fecha específica, entonces sería on. Exactly. Así como le acabo de poner el ejemplo. On August 7. Okay. Ajá. Okay. Es como un poco complicado. Yeah, a little bit. Un poquito. Pero poco a poco, con la práctica, ya va a ver que vamos a ir aprendiendo más. Sí, es cierto. Ajá. Sí. All right. Any other example? No, pero si quieres. Yo tengo uno, pero no sé si está bien. No sé si ya lo había leído. I sent a mail in my work on Monday morning. Yes, Monday morning. Mm-hmm. On Monday morning. Very good. Los lunes de mañana. Uh-huh. Sí, es correcto. Okay, teacher, thank you. Okay, perfect. I'm gonna check another group. Okay. George. Hi. On my. No sería. Hoy no se quiere dejar ver este. No, teacher, hoy ando vestida. ¿Hoy anda qué? Bien destruida. He tenido un día muy difícil. ¿Really? ¿Súper destruida? ¿Really? I wanna see your face. Súper, súper destruida. Ah, no se bañó. No. No, no me bañé. Ok, ¿cómo vamos acá con la práctica? Tell me. Bien, difícil. Me está costando difícil. Un poquito. Mire, ¿por qué les está costando un poquito? A ver. Mire, yo he hecho unas oraciones de ella que trata de estructurar también ella, porque sí me cuesta un poquito. Porque ok, se nos fue. Hola. Se fue este. Creo que tiene problemas con la señal. Es que está fallando. De hecho, yo también. Parte le he escuchado de la clase y parte no.
Yeah, that's weird. Actually, creo que se me ha salido como 4 veces desde que me conecté. Oh my God. Stephanie, are you there? Hoy sí, ya estoy aquí. No sé por qué me sacó. Ah, sí, es que sí se le escucha todo entrecortado. Ok. Vaya, le voy a decir mis oraciones y usted dígame si están en lo correcto. Ok. Espero no se escuche tan entrecortado. Bien, léala. Ay, es que yo no sé si está bien así usted. Vaya, she mother's birthday. On July, go to the beach. Léame de nuevo la oración, por favor. Ay, dice she Mother's Day, Mother Birthday, perdón. Ajá. On July, go to the beach. Es que ella fueron a celebrar el cumpleaños de su mamá en julio en la playa, in the beach. Ah, entonces vamos a poner, she went to the, okay, give me a second. She went, sería. She, no, espérame. La vamos a hacer en presente siempre como si la acción estuviera repetida. She takes her mother to the beach for their birthday. There you go. Así lo tienen que ver. She takes her mother to the beach for her birthday. Ok, se me fue nada de más ahí. Al final. Así sería. Ay, no sé. Así sería. Ya no lo puedo ver, pero. ¿Ah? Ni yo no puedo ver nada. Sería she takes. Ay, sí. She takes her mother to the beach for her birthday. Ella toma. Pero, o sea, para poner una fe, por eso le digo, para poner el July en específico. Ah, ok. Sería así entonces, mire. She takes her mother to the beach on July. Like this. ¿Sí ve que simplemente le agregamos on July al final? Okay, at the end. Okay. That's the way how we finish that example. Y ahí es básicamente donde bye colocamos en la parte de la preposición. Y ahí nos falta algo. Ahí, okay, ahí nos falta algo. ¿Qué nos falta? Okay. Nos falta una fecha. Dentro de julio. On July. Bye. Ajá, sería fifth. Fifth. All right, very good. Okay. Ve. Y mire, solamente 3 oraciones hemos hecho. Bueno, yo he hecho. La segunda es she start a new work on August 4th. In 2021. Ah, okay, very good. Mm-hmm. Okay, y la última, que esa ni la terminé, pero no sé si está bien. Sería she Mother's Day celebrate in church on May. Está bien. Her Mother's Day. Ajá. No, she, en ese caso sería her. Ah, okay, sería her Mother's Day celebrate in church
on my 10. Okay, is celebrated. Así lo va a escribir el verbo. Celebrate. Uh-huh. Ok. Ah, pero no ando tan perdida. Solo no, la primera está bien. Yes. Sí, y ahí solo solamente de cambiar un pronombre por un possessive adjective. Ok. Eso era lo que se tenía ahora, que hacer. Ahora bien, no. Ahora sería la lectura de las oraciones suyas que haría Ana. Bueno, no sé si están también okay, escritas. She died birthday on January. ¿Su cumpleaños? ¿Así quiere poner? Bye. Ella me dijo que la hija cumple años en enero. Ok, entonces va a decir usted, the birthday of her daughter is, y ahí si es fecha específica que le dio, va a colocar on, y si no es fecha y solamente es mes, el que le dio, entonces sería in. Ok, Ana. Ejemplo de ello. Okay. The birthday of her daughter is on June 18. Otra vez. The birthday of her daughter is in June. ¿Sí ves? No menciona fecha, por eso in. Cuando menciona fecha, es on. Es in. Es on. Exacto. The doctor. La otra es she son star a school on September 10. ¿Su hijo inicia la escuela? ¿Eso me quiso poner, Ana? Es que le entendí de son está de reunión, le entendí, pero me dijo son es, me va a quedar. Okay. Sí, no, ajá, su hijo, she son star a school, que su hijo comienza las clases en septiembre, el 10 de septiembre. Ok, entonces sería, no sería she, sería her sería son. Sería he, ¿verdad? Her son, I mean, her son start school. School. Y ahí, si es fecha específica, me va a colocar on. Si es fecha general, si es mes en general, entonces es in. Pero como ya yo escuché 11, entonces va a ser con on. El 10 le dije yo, teacher. No, 10. Perfecto, entonces será on. Ya me le cambió la fecha. Ah, no, yo di mi ejemplo. Ah, bueno, pues, está bien. Exacto. Para no spoilearle el suyo. Y school lo lleva dos veces, teacher. No. No, se copió, perdón. Se copió. Exactly. Ajá, sí, a ver. Y de ahí. En the next one. De ahí la otra, quiero ver.
She has a meeting at 1 February. Que tenía una, como una reunión. Ahí solo mes me dio February. Ah, entonces sería in February. In February. Ya, yeah, porque cuando hablamos de un mes en general, sin mencionar una solo fecha, es un mes. Entonces es in. Cuando es in. Mes y día o fecha es on, ¿verdad? Yeah, that's correct. Ok. Very good. Solo tres habíamos hecho. Ok, 3 and 3. That's correct. No problem. Ok. 3 and 3. Solo que tenemos que prestar atención con el uso de los possessive adjectives. Ok. En vez de she, coloca her cuando estamos hablando de posesión o relación. ¿Estamos, Stephanie? Uh-huh. Ok. Sí, porque es en lo que más okay. Me puso cero ya. Todavía me debe puntos. Ay, qué malo. Más ahora que no se dejó ver. No, hoy no, teacher. Hoy se van a asustar, no. Uh-huh. Ajá. Ya vamos a ver. Bien, voy a revisar otro grupo entonces, ¿ok? Ok, bye. All right. Ok. Ah, chichilo, Rocío. Teacher. Tengo un tic en el ojo. Ay, ahorita. Like, me baila así. ¿Por ajá. qué? I don't know. Algo ha visto. No, teacher. ¿Sabe por qué sucede eso? Ajá. Es por exceso de trabajo. Le digo porque a mí me ocurre muy seguido. El ojo así como que me hace. Exactly. El pobrecito queda directo tanto ver la compu. Exacto. Que a veces usted está viendo un lugar y de repente empieza a bailar. Cabán. Como pelota sí, de billar. Sí, pero es de estrés. Miren, pero tienen que tomar complejo. Tienen que tomar complejo de dos. Esto es para que le regule y le ayude a los nervios. Ah, yes. De hecho, sí. Se supone que tendría que ser inyectado, pero como yo odio las inyecciones. Ay, no duele. Mira, cómo duele. Duele, se lo prometo. Esas yo me las he puesto y duelen. Esas cosas no son de Dios. Yeah, no. Yo, teacher, pero no. yo lo creí la más valiente, teacher. Ey, no, teacher. No, le tengo fobia. Usted estaba así, mire, o sea, un pedestal para mí. No, le tengo fobia a las agujas, así que no, olvídenlo. Ok. Mire, yo así era yo. Fobia, pero cuando son inyectadas en las pompas, cuando son en los brazos, que me las pongan, ya. Pero mire, no, a mí me decía un médico. B es ahí. Ajá. Pero a mí me decía un médico que el complejo B12, uno puede tanto tomado e inyectado y el efecto es el mismo. Solo que el inyectado obviamente es más rápido porque va directo. Uh-huh. El otro es tomado, pero igual es lo mismo. Sí, teacher. Es que usted tomado. lo que haga antes de ir a inyectarse, récele a Jesucito lindo y cierre los ojos, apuñe los ojos. No, créeme. Mi esposa es bien valiente para tomar para las inyecciones y hace como 2 semanas se inyectó de eso. No, ahí andaba que le dolía todo por esa inyección. Todo el cuerpo. No. No, es que sí duele. No, dije no. Eso no es para mí, dijo usted. No es para mí, obvio. Sí, no. Mejor me tomo los sobrecitos, dijo usted. Ultra los sobrecitos. Exactly. Ajá, esos son buenos. Okay. Good. ¿Terminamos la práctica? Sí, teacher. Tenemos ciertas duditas, pero que el Señor nos ampare, ¿verdad? Perfect. I wanna listen to you. ¿Me? Vamos a leer. Anyone. Me gusta comenzar. Yo su lema. Okay. Okay. She has lunch with her children on Saturday afternoon. Okay, very good. She practices exercise at 7 a.m. Okay, very good. Okay. Sulema's birthday is in April 24th. Okay. She drinks coffee at 3 p.m. Okay.
y esto no sé si sería de esta manera, pero she celebrates her son graduation. Ah, okay, very good. On July 25. Okay, very good. Okay, Zulema. Okay, pues yo. She goes to work at 8 a.m. All right. She visits the mall with her daughter on Saturday afternoon. Okay, very good. Stephanie's birthday in September 1st. Okay, excellent. She goes to the beach in summer. In summer, okay, excellent. All right, very good. Perfecto, entonces con ustedes creo que sí, ya hemos quedado bastante entendidos con relación a este tema. Bien, ya son las 10:01, vámonos a la sala principal. Necesito hablar algunas cosillas con ustedes and then we're gonna finish this activity, okay? Okay, teacher. All right, see you there. Natalie, are you sleepy, Natalie? You look sleepy, Natalie. Okay. Está roncando en la hamaca. Yes. ¿Cuál hamaca? No tengo hamaca. Hizo mala, Stephanie. Pobrecita, mi Nata. Lo siento, okay. Nata. Yo, te consta que yo no mencioné que estaba durmiendo, ¿ok? I didn't say that. All right. En la hamac. No lo tenía. En la hamac. En la hamac. Ok, all right, good. Ok, perfect, listen up. Hubieron algunos grupos que se quedaron que no los observé, ok. Those groups are going to move on to tomorrow, ok. A los que ya, por ejemplo, estuvimos hablando, ok, me estuvieron presentando sus oraciones, en ese caso ya están absentos de ello. Grupitos como el de Ana María, ok, Romeo, Jonathan, if I'm not mistaken, Roxana, and Rosa del Carmen, like groups like that. Los ejemplos los vamos a dejar para el lunes, ok, al inicio de la clase los vamos a presentar, ok, vamos a terminar con esa práctica. Bien, igual. Vuelvo y les repito, okay, ya venimos para un fin de semana. Por favor, pongámonos al día con las tareas, los que no van al día, los que van al día, gracias, los felicito, van muy bien. Hay que mantener el ritmo. Ya el próximo lunes cerramos la semana 3, ya solo nos quedaría una semana más, ok. Entonces, para los que me han faltado bastante, les aconsejo de que podamos unirnos en todas las clases que faltan, ¿ok? Ya prácticamente solo faltan 6 clases y básicamente cerramos ya el módulo 1. Entonces recordemos que para aprobar este módulo como requisito de INSAFOR, como política de INSAFOR, nos piden el 80% de asistencia, ¿ok? Y como mínimo también el 80% de las actividades, okay, o de las notas, por así decirlo, en la plataforma. Okay. Entonces, por eso les pido, por favor, hagamos las tareas. Okay. Entonces, para el lunes, ya quiero las 5 tareas en la plataforma. Okay. Sí, Nubia, dígame. Fisher, una pregunta. A mí me han estado pidiendo la documentación. Sí. Tenerla. ¿A quién se le hace llegar? Mencionaba eso, no sé si hace como 2 días atrás, que uh-huh, les han enviado un correo a ustedes y también a Recursos Humanos, ¿ok? Se supone que en Recursos Humanos es el encargado de enviar toda su documentación, ¿no bien?
Entonces, ¿cuál es su función? En ese caso, su función es indagar, ir a preguntar a recursos humanos si ya esa documentación ha sido enviada. Porque básicamente es nada más una actualización de todos los documentos que usted envió al principio, cuando se inscribió a este módulo. Ah, ok. Es que lo que pasa es que yo pido la información, la hacen llegar a mí para que yo gestione todo lo mío. De ahí solo le saco la firma y el sello. Ah, entonces básicamente va a ser igual, va a ser lo mismo, el mismo proceso para este siguiente módulo. Entonces, y como fecha límite tenemos el 7 de junio. Entonces, para tener todo listo, entre más rápido se tiene todo ese papeleo listo, el módulo va a iniciar más rápido, ¿ok? Entonces, porque, sí, porque cuando ya tengan toda la documentación de ustedes, se envía el paquete para INSAFORP, entonces allá lo avalan, pero requiere de cierto tiempo. Entonces, por eso es que entre más rápido tengamos toda esa documentación, mucho mejor. Ah, va. Yo preguntaba porque hoy casualmente me mandaron todo, entonces ya solo me falta llenar para que me firmen y me lo sé. Perfecto. Inclusive, antes de irnos, se supone que en toda esa información que les enviaron, les adjuntaron un link de una evaluación que iban a hacer ustedes hacia su servidor. Entonces, sí, ya la hicimos. Bueno, yo ya la hice. Yo no la vi. Ya vamos. ¡Qué valor, Nubia! Sí, ya. Yo dije que me regañaba mucho. Tú es. No, sí, es que ya voy a ver las observaciones. Cero le voy a poner a todos. No se preocupen. That's up to you. Entonces ahí van a evaluar qué tanto han aprendido conmigo, bueno, para los que ya lo hicieron, y pues cómo me he portado con ustedes durante el proceso, ¿ok? That's it. Entonces, pues ahí nos vamos a desquitar. Yo voy a decir, Stephanie, le doy 5 estrellas. Stephanie no encendió la cámara, 2 puntos menos. Okay. Qué malo. No, en that case. Sí, entonces básicamente ahí era para evaluar al docente. Y and that's it. Entonces, para los que ya están pendientes con documentación, pregunten, ¿ok? Indaguen en recursos humanos si ya tienen la documentación lista o si ya la han enviado, para que así el grupo pueda mantenerse y así más rápido pueda inscribirse el módulo 2, para no perder mucho tiempo en cuanto al proceso, ¿ok? Así, entonces, para el lunes, recordemos, para el lunes quiero hacer 5 tareas ya en la plataforma, porque así el mismo lunes subimos notas. Ya para el martes estamos solventes con respecto a la unidad 3, ¿ok? Entonces ya el martes ya iniciamos la unidad 4, la semana 4, ya para dar por finalizado el 7 de junio, ¿ok? If I'm not mistaken, si no me equivoco, ¿ok? Very good. Vamos a pasar entonces a asistencia y that would be everything for tonight. Amílcar Gustavo, no here. Ana Claribel. Present. Ok. Ana María. Present. Ok, very good. Carlos Ernesto, no here. Stephanie Janet. Present. Ok, very good. Give me a second. Fátima Alejandra. Presente. Ok. Jonathan Alexander. Present. Ok, very good. Pues Ernesto, is not here. Carla Benazir. Present. Okay, very good. Natalie Vanessa. Present. Perfect. Nubia Zulema. Present. Excellent. Romeo Alexis. Present. Excellent. Rosa del Carmen. Present. Very good. Roxana Yesenia. Present. Roxana, ahora tenemos los 10 minutos de feedback. Se me queda después de clase, ¿ok? Ok, teacher. Thank you. Stephanie Adeline. Present. Very good. Stephanie Lisette. Present. Ya le había puesto en asistencia. Ok, ya se la cambié. Viva. Qué malo. No. Stephanie no estaba cuando pasé asistencia. ¿Cómo no? Pero ya la cambié, vamos a ver.
William Alberto. Hey, William left, right? Yeah, William left. Okay. And Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. There you go. Entonces, do we have any other question? ¿Tenemos alguna otra pregunta? No. No. Okay, good. Hagan la tarea, que tengan un bendecido fin de semana y nos vemos el lunes, ¿ok? Bye bye. Gracias. Bye. 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 So let's wait just Joanny to finish her session and we can start, Roxana. Joanny, are you there? Joanny? Joanny? I don't know if she has problems with the internet or something like that. Ahora ahí está. Perfecto. Son las 10:12, Roxana. Vamos a tener 10 minutos, los cuales nos sirven de retroalimentación. Esto es para aclarar cualquier duda que pueda tener con respecto a los temas que hemos venido viendo, ¿ok? Ya sea en esta videoconferencia o en videoconferencias pasadas. Entonces, acá es básicamente para reforzar un poco los temas. No sé si tiene alguna pregunta con algún tema en específico, que tal vez podamos tener problemas. Sí, teacher. Yo tengo uno. Ok. Bueno, vamos. Varios. Ok, muy bien. Vamos a utilizar fíjese, ¿qué? Para sí, yo me como un poquito confundida cuando hablábamos de los das, el do, el das, el don y el do, don't. Con el apóstrofe y la T. Entonces, yo me quedé un poquito confundida porque no sé cómo diferenciarlos o cómo o en qué momento voy a utilizar cada uno de ellos. Ah, muy bien. Permítame, ya le voy a poner entonces la presentación. Sí, ya, I think it's this one. Question, example, just no question and short answers. Bueno, yo tengo la primera. Affirmative and negative statements. Ese era el tema. Bien, permítame. Voy a cargar la presentación y le voy a mostrar. Le voy a ilustrar. All right, this one is the one. Vamos a comenzar entonces con las oraciones afirmativas y oraciones negativas, ¿ok? Para tener una base y comprender cómo es que funcionan. Vamos. Estas son oraciones afirmativas en presente simple, ¿ok? Sí. Example. Para formar una oración tenemos que tener un sujeto, un verbo principal y un complemento, ¿ok? Entonces nosotros decimos, I work in this company. Trabajo en esta compañía. ¿Ok? You play soccer. Tú juegas fútbol. We study English. Nosotros estudiamos inglés. ¿Ok? They practice English. Ellos practican inglés. Muy bien. ¿Qué pasa con estas oraciones? Estas oraciones son afirmativas. Estas oraciones no necesitan de ningún auxiliar, ¿okay? Para estar correctas. Entonces, acá no necesitamos de do, no necesitamos de das. ¿Qué sucede? ¿En qué momento lo vamos a necesitar? Cuando las oraciones se convierten en negativas. Ahí sí es donde ocupamos el do y el not, que se convierten en don't. O el does y el not que se convierten en doesn't. Ahora bien, mire esta serie de ejemplos.
Look. Give me a second. It's in here. Acá tenemos. ¿Sí ve? Básicamente, para hacer la oración negativa, simplemente ponemos don't. ¿Okay? ¿Dónde lo ponemos? Entre los pronombres o subject y el verbo principal. ¿Ok? Un ejemplo de ello, Roxana. Podemos decir, usted puede decir, give me a second. Le voy a escribir una palabra al chat, una oración al chat. I study medicine. Okay, I study medicine. Estudio medicina. Esa es una oración positiva. ¿Ok? Ahora ve esta otra oración. I don't study medicine. No estudio medicina. You see? Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Simplemente hemos colocado un auxiliar, que en este caso es el do, y luego unirlo con la palabra not. Esos dos, esas dos palabras forman una sola palabra que es don't. ¿Ok? Don't. Entonces, en ese caso, simplemente colocamos el don't y el verbo principal, que en este caso sería study, y luego el complemento, que en este caso sería medicine. ¿Vamos comprendiendo? Sí, significa que en este caso lo que vamos a hacer es, para no colocar este do not, o sea, do, este not, el do not, vamos a unir. Vamos a decir don't. Exactamente, es correcto. Se unen. Ya sería don't. Okay, ya sería don't. They don't practice English. Bien. Eso en cuanto a primera persona. Ahora bien, en tercera persona. ¿Ya ve? Ya no es don't, es doesn't. Ya es doesn't. Cuando hablamos de tercera persona, recordemos, hablamos de he, she o it, o cuando mencionamos el nombre de una persona, pero hay que asegurarnos que solo sea una persona, no más, ¿ok? Sí. Entonces acá decimos, she doesn't play soccer, ella no juega fútbol. Yanira doesn't study English. Yanira no estudia inglés. ¿Sí? Juan doesn't practice English. Juan no practica inglés. ¿You see? So, en este caso acá, llevamos doesn't porque el verbo original, ¿ok? Se ha convertido en tercera persona. Y cuando se convierte en a tercera persona, ¿ok? El verbo es does. Ahí se lo acabo de enviar al chat. Y cuando se une con not, ahí es donde forman la palabra que es doesn't, la que tenemos ahí. Okay. Very good. Recordemos que este doesn't solo es utilizado para mencionar a una persona, una sola persona, ¿ok? O cuando hablamos de, ¿ok? Una tercera persona. Recordemos, una tercera persona. Cuando me refiero a tercera persona es he, she o it. O un nombre propio. ¿Ok? Un nombre propio. That one, it's related to, ok, this is related to the third person. Okay. Now, let's go back with questions. Let's go to the question. Ahora bien, ¿cómo formular preguntas con do? ¿Y cómo formular preguntas con does? Un tanto sencillo. Look, tenemos esa estructura gramatical ahí. Si ve, comienza con auxiliary verb do o does, verbo auxiliar do, sujeto, que recordemos, el sujeto puede ser un pronombre o un nombre propio. Verbo principal y complemento. Y tenemos una oración ahí. Léamela, por favor.
he doesn't work in this company. Give me a second. Oh my God. No está viendo la pantalla que yo quiero que vea. Permítame. Esta es la pantalla que quiero que vea. ¿Tiene fondo verde? Sí. Perfecto. Esta es la que quería que viera. ¿Ok? Tenemos auxiliary verb do, verbo auxiliar do, o das en tercera persona. Luego el sujeto, que puede ser cualquier pronombre, verbo principal y complemento. Entonces decimos, do you practice English? Listen up, escuche bien. Do you practice English? ¿Practicas inglés? Entonces acá tenemos dos modelos de respuesta. Yes, I do. O no, I don't. ¿Ok? Yes, I do. ¿Sí? No, I don't. Vaya, un ejemplo de pregunta a Roxana. Do you have a cell phone? Respóndame esa pregunta, Roxana. Do you have a cell phone? Yes, I do. Ah, muy bien. ¿Y si fuera negativo? No, I don't. Very good. Así serían las respuestas. Ok. Ahora bien, esa es la persona. Tenemos algunos ejemplos. Look. ¿Sí ves? Igual, la misma dinámica. Do you call other companies? ¿Llamas otras compañías? Ah, yes I do. O no I don't. Do they transport the product? ¿Transportan ellos el producto? Yes, they do, o no, they don't. You see? Do we check the policies? Yes, we do, o no, we don't. Okay. Entonces, esta es la forma de contestar en primera persona y en plural. ¿Vamos comprendiendo, Roxana? Sí. Perfecto. Y esta sería ya en terceras personas. Ya no sería do, sería das. Recordemos, das solo lo vamos a utilizar con he, con she o con it. ¿Ok? Ok. Perfecto. Entonces tenemos, does she work every day? ¿Trabaja ella todos los días? Yes, she does. ¿Ok? Yes, she does, si es positivo. O no, she doesn't, si es negativo. ¿Ok? Uh-huh. No, she doesn't. Entonces, en este caso acá el auxiliar, en la pregunta simplemente nos sirve para identificar si la pregunta en presente simple está en primera o tercera persona. Si es do, es primera o plural. Si es does, es tercera persona, como he o she. Okay. Very good. No sé si tiene alguna pregunta adicional con respecto a estos temas, Roxana. No, ahí sí ya logré entender que entonces el do es para primeras personas. Uh-huh. Y el das es para terceras personas. Es correcto. En este caso, cuando sea positivo, voy a decir das. Cuando sea negativo, sería dasen. En este caso, ok. En este caso, sí. Cuando damos la respuesta, sí. Yes, she does, por ejemplo. O no, she doesn't. Negativo. Muy bien. Uh-huh. Así es la manera en cómo se va a contestar. Y ahí va a depender del pronombre también que utilicemos en la pregunta. Así va a ser la forma de cómo contestar. Ah, ok, teacher. All right, perfecto. ¿Alguna otra duda adicional, Roxana? Sí, tengo otra. Ok, tell me. Dígame. Cuando hablamos de los cuando los possessive noun, ahí me confundí un poquito.
Nombres posesivos. Sí. Perfecto. Voy a dejar de compartir esto, permítanme. Vale. All right. And I'm going to open a presentation. Perfecto. Esta es la que le quiero compartir entonces con relación a los posesionados. Bien. Acá lo que nos dice de los nombres posesivos, Roxana, es que básicamente los nombres posesivos son para indicar posesión. Ok. Entonces, generalmente se agrega, dice, una S, una apóstrofe y una S al nombre para formarlo y hacerlo posesivo. ¿Ok? ¿Cómo así? Tenemos, por ejemplo, the dog's house, la casa del perro. The dog's house. La palabra dog, la casa, la palabra perro, es el poseedor, ¿ok? Porque es el animalito. House es la posesión. ¿La posesión de qué? ¿De quién? Del perro, ¿ok? Por eso es que decimos the dog's house o the house of the dog. Luego tenemos the girl's dresses. The girl, la palabra girls significa muchachas, por así decirlo. Entonces es un nombre, un noun. Entonces, dresses significa vestidos. Entonces, como la palabra girls es el nombre, es el poseedor, la palabra dresses sería la posesión. ¿Okay? La posesión. So, in that case, por eso es que se coloca el apóstrofe y la S en el poseedor y la posesión se coloca después. Un ejemplo de ello, Roxana, yo le puedo decir así. Roxana's cell phone. Roxana's pencil. ¿Sí? En este caso, su nombre, como es, como usted es la poseedora, se coloca su nombre. Luego de su nombre se coloca una apóstrofe y una S para hacerlo posesivo. Y ya luego se escribe la posesión. En este caso, como vi que usted tiene un lapicero o un lápiz, lápiz creo que es. Entonces, por eso pongo Roxana's pencil. El lápiz de Roxana. ¿Sí? Esa es la forma. Los possessive nouns nos ayudan a eliminar el da para, y lo sustituimos por un apóstrofe para de una vez decir Roxana's pencil. Ajá, solo que en este caso ya no ocupamos el das. Ya no ocupamos el das. Solo es entonces, el apóstrofe, colocar el apóstrofe y la posesión. Apóstrofe entonces el apóstrofe viene sustituyendo al das. No, el apóstrofe lo que hace es sustituir el of para decir de, demostrar posesión. Acá el apóstrofe y la S no está demostrando, ¿ok? O no se está sustituyendo, ¿ok? Por el auxiliar das. Aquí no tiene nada que ver das todavía, ¿ok? Sí, todavía no. Va bien. Quiero que me hagan un ejemplo utilizando el possessive noun. Va, por ejemplo, no sé, sobre mí, sobre la clase, sobre algún compañero de trabajo, mencionando alguna posesión. ¿Les doy? Listo. Ok, do it, read it, léalo. Rogelio's work in school. En este caso, vaya, la oración está bien. Solo que ahí no me está utilizando el possessive adjective, porque me dice Rogelio's. Sí, me lo pone así, mire. Rogelio's work. ¿Work? ¿A dónde? Work in school.
in the school. Entonces ahí no estamos utilizando el possessive noun, sino que básicamente ahí lo que hay es una abreviación, ¿ok? O una contracción del verbo to be. Entonces, ¿cómo hacemos esa oración? Básicamente como un nombre posesivo. Primero tenemos que escribir la posesión, el poseedor, perdón, que en este caso sería Rogelio. Le ponemos el apóstrofe a la palabra Rogelio y el AS. Ok, y podemos ponerle, por ejemplo, car. Rogelio's car. El carro de Rogelio. You see? Ahí sí podemos hacerlo. Mm-hmm. Pero tenemos que mencionar, después del nombre de la persona, tenemos que mencionar la posesión. Okay. La posesión. En este caso, por el ejemplo, vaya, Rogelio's car, el carro de Rogelio. ¿Sí? Ya. Yeah. En este caso, tendrían que ser oraciones bien cortas. Ajá, sí, básicamente nos sirve para cortar un poco más, hacerlo un poco más corta. Uh-huh. Ajá. Yes. No sé si me quiere dar un ejemplo adicional. Sí, sería Lloyd's Models. Model, ok, all right, very good. Y ahí ya sería una, recordemos, nombre del poseedor, nombre de la posesión, ok, tienen que ir juntos. Tienen que ir juntos. Okay. En el poseedor se lo escribe el apóstrofe y la S, y luego después de eso va la posesión. Ajá. Uh-huh. Ahí me había confundido porque yo pensé que se podían hacer oraciones así largas, pero estoy aprendiendo que es solo como contractar, va a quitar el de, podemos decir, va. Uh-huh. Y solamente dejar el nombre de la persona o del objeto. Uh-huh. Y el lugar, en donde, el lugar o objeto también en donde se utilizará o estará, ¿verdad? Es correcto. Así mero es. Uh-huh. Yes. All right. Perfect. No sé si tiene alguna otra duda adicional. Ya le digo. Pues las que más me tenían así eran esas. Ajá. Sí, solo esas, teacher. Permítame. Ok. ¿Just those ones? ¿Solo esas eran? Sí, teacher, solo esas dos que sí me había quedado un poquito algo confundida. Ajá, bueno. Está bien, entonces espero que pues ya haya quedado un poco más claro el uso de esos temas que son bastante importantes en el proceso que hemos estado llevando. De hecho, sí. ¿Sí? Sí, teacher. Ah, perfecto. Perfecto, entonces ya sabe que cualquier duda que usted pueda tener, okay, ustedes tienen mi número, me lo hacen saber a mi número, ya sea personal o a través del grupo, ¿ok? Y si yo tengo el tiempo en el momento, yo le sabré resolver, ¿ok? Ok, teacher. Vaya, perfecto, entonces, Roxana. Que tenga un bendecido fin de semana y nos vemos el lunes, ¿ok? Gracias, teacher, igual. Okay. Feliz noche. All right, bye bye. Happy night. Good night. Bye bye.